un placer este reencuentro. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Ayudas económicas a jubilados y pensionados de ANSES, pensiones graciables y madres de 7 hijos, activos provinciales, jubilados provinciales y municipales. Consultas WhatsApp 3434-473-627 o 3435-061-883 Nilda Calderón. A sola firma, sin garantes y acreditación rápida. Días y horarios de atención en Cerrito: jueves de 16 a 19 horas, viernes de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas, sábados de 9 a 12 horas. Elías Camps, 372 Cerrito. Centro Médico Cerrito. Diagnóstico por imágenes, endoscopía, radiografía, tomografía. Atención de oculista, psicólogo, médico clínico. Un cuerpo de profesionales para su atención. Estamos en Uruguay 354. Centro Médico Cerrito. Visítenos. Sofía Baby y Kids, indumentaria para niños y bebé, talles del 4 al 16. Líneas Facheritos, Adachi, moda y calidad con los mejores precios. Juguetería, amplio surtido, excelencia. Accesorios de moda, calzados para no caminantes. Ahora incorporamos también para caminantes. El mayor surtido, la mejor atención y la calidad están en Antártida Argentina 148. Sofía, Baby y Kids. WhatsApp 1158-177672. Instagram, Sofía Cerrito. Sofía, Baby y Kids. Estamos en Antártida Argentina 148. Continuamos en Café de por Medio. Bueno, realmente un placer estar acá en la empresa La Primera en este cuarto sorteo de los socios que tienen al día la cuota de agosto. Paso ya a saludar a su propietario, el doctor Guillermo Taibo. Doctor Taibo, bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en Café de por Medio y permitir todos los sorteos que se están llevando a cabo en su empresa. Bueno, muchas gracias, Nildi, y gracias a ustedes una vez más por compartir con nosotros esto y darle la difusión que estamos logrando. Así que muy, muy contento nuevamente. Bueno, y bueno, y se encuentra también con nosotros para certificar este sorteo la escribana Susana Cabrera. Bueno, escribana, un gusto como siempre volver a tenerla. Gracias, igualmente, encantada de estar aquí. Gracias. Bien, procedemos ya al sorteo, escribana, si usted nos da la orden. Bueno, ¿cómo han dado, doctor, la gente, la convocatoria? Bueno, muy bien, la gente, como se dice, se está participando, se ha ilusionado, cumple, así que bueno, nosotros también contentos pudiendo realizarlo, así que participan varias localidades. Yo particularmente como propietario me gusta que salga salteado el premio entre todos los socios que participan. Así que muy agradecido a todos ellos y bueno, con la idea de seguir con los sorteos, así que dándole para adelante. Bien, en esta ocasión, como siempre es la temática, 4 premios. Correcto. Hoy nos está acompañando Autoservicio El Ángel, a quien le agradecemos también. El primer premio de 8.000 pesos a cargo de La Primera.
el segundo de 4.000 a cargo de ustedes de la primera, el tercero de 700 pesos a cargo de Autoservicio El Ángel y el cuarto de 500 pesos a cargo de Autoservicio El Ángel. Procedemos ahora sí al traslado de los bonos contribución desde la urna a la bolsa para poder revolver bien. ¿Cuánto más o menos es la cantidad de socios que tiene durante tantos años, doctor, la primera? Bueno, hay dos formas de contarlo. Si lo contamos por los bonos, damos uno por titular de la familia, digamos. Ahora, si los contamos así por padrón individual, debemos andar alrededor de los 5.200 socios aproximadamente. Importantísimo número de la gente que confía en la empresa La Primera. Sí, también lleva de parte nuestra una gran responsabilidad porque, bueno, tenemos que responder, llegar a tiempo con los beneficios, con los servicios que hemos prometido. Así que a nosotros nos autoexige, digamos, estar al día para poder cumplir con la cápita de gente que tenemos afiliada. Pero sí, muy agradecido y, bueno, el fruto ya casi de 20 años de trabajo desde que llegué al pueblo, sí. Así que, bueno, felicitaciones por esta labor tan ardua y el compromiso de estar acá en Cerrito y, bueno, muchas localidades que llega este servicio. Igualmente, gracias, Nildi. Así que, bueno, con todas las ganas de siempre. Bueno, iniciamos ya. ¿Quién va a sacar hoy? Y, bueno, no sé si ustedes quieren. Sí, sáquete. Bueno. Uy, que está pesada esta bolsa. Muchos bonos. Debe haber alrededor de mil bonos de participación. Sí, es mucho, doctor. No miramos, dejamos que esto se revuelva, se mezclen bien, porque la verdad que en esta época, quiero decirles, que es tan importante esta ayuda económica que tenemos de la empresa La Primera, porque esto es un bono por la orden de compra de los importes antes dado, doctor, ¿no? Sí, la gente que sale beneficiada va y directamente compra a su elección hasta ese importe. Es decir, no hay productos que sean... Escribana, sí. No hay productos que sean indicados o asignados. Ellos, por ejemplo, el primer premio va y retira mercadería hasta cumplir los 8.000 pesos. Sí. Lo mismo con el segundo premio, hasta el importe de 4.000, retira mercadería de su conveniencia y así el tercero y el cuarto en sus respectivos importes. Exacto. Escribana. Bueno, este primer premio corresponde a Miño Silvina, de la localidad del Pingo. Documento 29.079.430. Bien, ahí está nuestro director haciendo la toma. Miño Silvina, de la localidad del Pingo. Felicitaciones, el primer premio. Merecedora de este bono por una orden de compra por 8.000 pesos a cargo de empresa La Primera. Vamos por el segundo. Oh, qué bueno. Escribana. Este segundo premio corresponde a Raúl Horacio, de zona rural, de Cerrito. Segundo premio, Horacio Raúl, de zona rural, ha sido merecedor de esta orden de compra por 4.000 pesos a cargo de empresa La Primera. Felicitaciones. La señora escribana autentica acá la veracidad de estos bonos de orden de compra. Seguimos con el tercer premio, doctor Taibo. Bueno, vamos a seguir mezclando esta cantidad de socios que están con la cuota al día, que eso es importante también, por eso son merecedores de la participación de estos premios con todo el comercio local, que gentilmente apoya esta idea. Este tercer premio corresponde a Vicente Schoenfeld, de calle Ramírez 353, DNI 14-202-888. Bueno, merecedor de este tercer premio por una orden de compras de 700 pesos, Vicente Schoenfeld, acá de Cerrito. Así que felicitaciones también. Esperamos que certifique la escribana.
Y nos queda el último y cuarto premio a cargo de autoservicio El Ángel, el tercero y el cuarto. Vamos a seguir mezclando y deseándole la mejor de las suertes a todos los socios de la primera, de toda su zona de cobertura, que son merecedores de esta gran ayuda. Escribana. Y el cuarto premio corresponde a José Luis Bonzi, DNI, bueno, 17186510. No dice la dirección. Bueno, José Luis Bonzi. Bien, ha sido merecedor de este cuarto y último premio por una orden de compras en autoservicio El Ángel de 500 pesos. Felicitaciones a los cuatro ganadores de este cuarto sorteo de empresa La Primera, siendo acompañados por comercios locales, en este caso con autoservicio El Ángel, a quien agradecemos esta idea también de estar presente. Doctor. Bueno, muchas gracias una vez más. Decirle a nuestros abonados que ya estamos repartiendo los bonitos que participan ahora en el mes de octubre, que va a estar a cargo el premio, bueno, de nosotros y del supermercado Carvic. Así que vamos también por eso, por un primer premio de 8.000, un segundo premio de 4.000 y en este caso dos órdenes de compra en 5 kilos de corte de carne de cerdo también para poder retirar ahí de Supercarby. Así que quiero agradecer también a todos los comerciantes, que la idea es ir rotando el comercio para que participemos todos los de Cerrito. Bueno, muy buena idea y felicitaciones por estos logros, doctor, y el acompañamiento del comercio local. Señora escribana. Bueno, nuevamente un gusto estar acá y bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima a los dos, muchísimas gracias por la gentileza. Y bueno, una pequeñísima pausa y ya volvemos. Agustín Minimercado, comestibles, lácteos, verduras, artículos de limpieza, vinos, cigarrillos. Estamos de 9 a 13 y por la tarde de 17 y 30 a 22. Promo para fiestas en hamburguesas y panchos, productos congelados. Agustín, el minimercado de Cerrito te ofrece hielo en bolsas. Estamos en Mitre y Malvinas Argentinas, teléfono 4890-603. Agustín, minimercado. Productos JR le ofrece en Antártida Argentina 199 productos de limpieza y para el hogar, para su piscina, para el automotor, accesorios, agua destilada, refrigerantes, baterías. Somos JR en toda la provincia. Recorremos Entre Ríos llevando nuestra marca. Tenemos presencia en Corrientes y Santa Fe. JR, recorremos las rutas llevando calidad. Y lo esperamos en nuestro local de Antártida Argentina 199 aquí en Cerrito. JR, productos de calidad. Los días son complicados, el tiempo no le alcanza. ¡Viva las corridas! Le damos la solución. El pan nuestro de cada día. La excelente carne vacuna que nos caracteriza, adaptada a su ritmo de vida. Hamburguesas, milanesas de cerdo, pollo y vacuno. Bifes y chorizos parrilleros de calidad. Los mejores cortes de cerdo provenientes de criaderos propios y una completa línea en productos de supermercado. En un solo lugar y a un buen precio. Autoservicio El Ángel. Lo que usted desee para que su vida sea placentera. Autoservicio El Ángel. San Martín 147. En Cerrito, El Rafa. El Rafa. Materiales para la construcción. Todo en cerámicos y revestimientos, sanitarios y grifería. Lo más completo en cañería y accesorios para agua, gas y cloacas. Repuestos y accesorios. Construye El Rafa, materiales para la construcción. Precios increíbles. Calidad insuperable. Las mejores marcas. Atención que se distingue. Pida presupuesto sin cargo y asesoramiento personalizado. Lo fino de la construcción lo encontrás en El Rafa. Materiales para la construcción. El Rafa. Del Rafa Grandoli, Moreno y General Paz, Cerrito. De Miguel Bertuni. El lugar donde puedes encontrar
Lo mejor en calidad en comestibles, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, golosinas, cigarrillos, artículos de limpieza. Te ofrece todo esto y mucho más de lunes a domingos en un amplio horario de atención personalizada. Aceptamos tarjetas Sí de Creer. Visítanos en Francisco Ramírez 145 de nuestra localidad de Cerrito. Oasis Polirrubro. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Sar Eco. Lo que vos necesitás para regalar lo vas a encontrar en San Martín 280. Doctora Analía Vigiano, doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista. Botox, tratamiento para celulitis, cirugía plástica, rellenos, rinomodelación, chip sexual y los tensores. Doctora Analía Vigiano, Centro de Dermatoestética en Cerrito te presenta Soprano, depilación permanente. Tres tecnologías combinadas para una mayor efectividad. La revolución de la depilación se llama Soprano. Centro Médico Diagonal, doctora Analía Vigiano, doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista en Cerrito. Continuamos acá en Café de por Medio. Bueno, realmente es un placer ser recibida en un hogar a quien yo le tengo un gran afecto, como es el de Héctor Chiche Aquino. Muy buenas noches, Chiche, gracias por recibirnos en tu hogar, como yo lo decía. Felicitaciones por este camino recorrido, amigo, de tantos años dentro de la organización de lo que es la peregrinación de los pueblos. Buenas noches, Mildi. Déjame que yo te agradezca a vos, porque esto en realidad, siempre lo decimos los que trabajamos en esto de la peregrinación, que cuando tenemos las posibilidades de salir a través de los medios, obviamente, y en forma desinteresada como lo hacen ustedes, obviamente que lo aprovechamos, lógicamente. Así que te doy la bienvenida a mi casa y gracias por estar, por supuesto. Bueno, y nos está acompañando el párroco de la parroquia San José, el padre José María Bustamante. Padre, muchas gracias, gracias también por permitir estar acá con nosotros, para que ya vamos a adelantar el tema. Bueno, es una alegría poder compartir esto, que bueno, está de alguna manera cercenada por esta situación especial, pero que en definitiva algo vamos a hacer y nos va a ayudar mucho a todos. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Y aquí tenemos, como quien dice, el ingenio para poder sacar lo mejor de nosotros para compartirlo. Exactamente. En estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que yo siempre digo que esto no viene de Dios, sino viene del hombre, es ahora donde una persona también me dijo, pero esto también nos pone a prueba como fieles creyentes. Y bueno, esta peregrinación de los pueblos, Padre, va a ser milagros en nosotros, ¿no? En realidad, siempre Dios quiere hacer, no sé si decir milagros, pero su acción es para el bien de toda la humanidad y de todo el mundo. No es un Dios que quiere controlar, mandar simplemente como un impostor, sino alguien que ofrece su amor para la humanidad, para cada uno de nosotros. En verdad, cada vez que despertamos, tenemos que decir gracias por este hermoso día que Dios nos regala. Es verdad, ¿no? Y es ya, podríamos decir, un cierto milagro. El poder tener un pensamiento bueno para ofrecer a los demás, una mano tendida, también, si bien es parte nuestra, pero la emoción primera es de Dios y luego la continuamos nosotros.
y así una cantidad de cosas. Bueno, yo creo que los momentos de crisis son momentos donde, por un lado, nos sentimos con dificultades, pero ahí empieza la creatividad, incluso en algunos momentos de mucha crisis, como las guerras, que en sí no son para nada buenas, se han inventado una cantidad de cosas, porque la necesidad tiene cara de hereje, como dicen algunos, ¿no? Exactamente. Y entonces uno le busca la vuelta para superar la dificultad. Uh-huh. Es como es el deporte también, ¿no? Tengo un equipo fuerte, bueno, tengo que tener ingenio para ver cómo puedo o superarlo o al menos que no me lleve tanto por delante. Claro. Entonces, acá también tenemos dificultades. Bueno, salieron todo lo que trabaja más la parte técnica, que a mí me dejaron ciego en la polvareda, ¿no? Los muchachos, pero bueno, pero cada uno tiene su aporte, no, su riqueza, favor, claro. Y entonces nos alegramos de que puedan hacer cosas muy lindas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Padre, esta peregrinación de los pueblos, número de esta peregrinación y el lema. Bueno, la peregrinación es la número 38. 38. Y el lema es: Madre, danos salud, salvación y esperanza. Él se la puede desglosar para que... Por favor. En realidad el tema, como estamos en el año mariano, que se iba a hacer en Catamarca, después, bueno, se suspendió, sí, por todo esto, estaba el tema de la esperanza. Pero, y ahora con todo este tema de la pandemia, pensamos también en una madre que piensa en el bien de los hijos. Y entonces, en latín sería salus, que es salud y salvación al mismo tiempo. Porque no es solamente la salud del cuerpo, sino también del alma, de todo el ser, claro, del alma, de todo el ser. Somos íntegros. Claro. Pero para explicitar un poquito más, pusimos salud, salvación y la esperanza. Y la esperanza que no es simplemente un esperar en algo que podría llegar, sino que está incluso puesta como un ancla. Es decir, del barco largan el ancla que se clava y de ahí uno tiene la seguridad que está amarrada al puerto. Claro. Entonces, no es algo veleidoso, sino algo firme. Tenemos nuestra confianza, la soga atada en Dios, que es el punto de referencia de nuestra vida. Entonces, danos la salud integral de nuestro ser y la esperanza de que no estamos a la deriva en el mundo, sino que estamos anclados en Dios. Claro, y qué importante para octubre. La fecha es viernes 16 de octubre 17. La Mater, que es ahí donde realmente que van a ser esos 90 kilómetros espirituales, ¿no? Que va a ser de otra manera esta peregrinación de los pueblos, pero creo que todos los corazones que hacen ese peregrinar, muchos más van a acompañar espiritualmente también, porque se va sumando cada vez más gente que busca a Dios, a su hijo, a la madre. Entonces eso es importante. Y con respecto a eso, ¿cómo está siendo la organización de aquí, desde Hassenkamp, para este viernes 16? 16 de octubre. Bueno, la idea surgió de reuniones virtuales y presenciales que hemos hecho con la comisión organizadora. Ya en el mes de junio empezamos a trabajar en ese tema. Y bueno, lógicamente que esto es no solamente que es atípica en el sentido de hacerlo en forma virtual, sino también teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar en el mes de octubre. Exactamente. De todos modos, esto no queríamos, digamos, dejar medio a la deriva sin tener algo más o menos armado, como se dice ahora, un plan A, un plan B, sí, un plan 1, sí, sí, un plan 2. Sí, eventualmente. Claro, por el hecho de que, bueno, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, la idea es hacer a las 17 horas, que es el horario de salida normal de la peregrinación,
llevar una imagen de la Mater hasta la ermita con una camioneta, con un vehículo, y de ahí hacer una salida simbólica. Ahí está. En vez de tomar camino a Paraná, venirnos a Asenca, y acá en la localidad hemos planificado en todas las plazas que tiene la localidad y en algunos otros lugares que son tradicionales, como es un ejemplo acá la parte del ferrocarril, que es donde está la Casa de Cultura, vamos a poner pequeños altares con la imagen de la Virgen, de la Mater. Entonces, la camioneta que venga con la imagen de la Mater en procesión desde la ermita, va a recorrer cada una de esas plazas. Es como que fueran estaciones. Exacto. La idea es, más o menos serán dos horas y media, y la idea es poner, habilitar los altares a partir de las 17 horas hasta las 21 de ese viernes. Cosa que la gente, tomando siempre los recaudos necesarios, los que actúe, lo que exige el protocolo, el distanciamiento, el uso de barbijo, el alcohol en gel, todo lo que estamos acostumbrados ya medio y asimilado, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así por lo menos ahora, pueda ir a venerar, ¿no? Claro, bueno, en forma ordenada, sin aglomeramiento, pero sí tener la posibilidad de tenerla, mano a mano a la Virgen, a la Madre, como le decimos nosotros. Eso sería lo del día viernes. Y el sábado la idea es, como tenemos el grave problema de que el virus en Paraná es ya es comunitario, de circulación comunitaria, hablamos con el presidente de los bomberos voluntarios de Paraná, que ellos ya anteriormente ya nos habían llamado ofreciéndose, como todos los años, los vehículos que fueran necesarios. Vamos a hacer, si Dios quiere, la idea es que el sábado a las 14 horas, la camioneta, el vehículo vendría antes, por supuesto, a las 14 horas desde la ermita, no desde acá del pueblo, sino directamente desde la ermita, ahí llegaría la camioneta con dos bomberos para trasladar la imagen rumbo a Paraná. Ah, qué bueno. Hacerlo, parar en las paradas que tiene definida la peregrinación de muchos años. Hacer una pequeña reflexión, oración, una meditación cortita nada más y seguir. Y seguir. Solamente ese vehículo, ajá, nadie más. Ajá. Y la gente de la Loma se encargaría de, con la participación de Monseñor Puigani, nuestro arzobispo, hacer el cierre a la hora 17, estimamos más o menos, para que oficie la misa de cierre en el santuario. Qué bueno. Eso, te digo, Nildi, es lo que tenemos planificado a este momento, por el hecho de que no podemos, generar ni siquiera nosotros ir a Paraná, porque si no nos vamos a encontrar que vamos a tener que venirnos y hacer cuarentena, 14 días aislados. Hay que cuidarse. Por ahora es eso. Uh-huh. Pero lo que sí queremos adelantar, y ya de paso comentarles a la gente, que todo eso que yo les estoy explicando de la manera que lo vamos a efectuar se va a hacer a través también de una filmación en vivo. A través del Facebook de la peregrinación. Esa es la idea. Por eso el padre decía hoy, están los chicos que están, encargados de la parte del área de comunicación, que es Rodrigo Quinteros. Héctor, que van a hacer la transmisión. Claro, Héctor Rodríguez. Sí, sí, sí. Me parece que lo conoce el camarógrafo. Otro chico, Quintero, también de apellido, de Cerrito. De Cerrito, que trabajan muy bien ese grupo. Sí, la verdad que son una barbaridad cómo se han preocupado y lo que han logrado con este tipo de trabajo. Claro. Así que bueno. Esa es la idea de hacerlo, de manera virtual. Claro, lo sabemos a estos tres nombres de estos jóvenes tan comprometidos con la peregrinación y con la Mater, porque hicimos ya una nota anterior con
referentes de Cerrito, Carolina, claro, Manso y Mari Schumacher, claro, que también nos hicieron todo porque no podíamos por ahí coordinar, pero no quería dejar pasar la salida, ¿no? Claro, desde la ermita de la Mater, ¿no? Claro. Y qué importante, también me gustaría preguntarle al padre, ¿cómo hace el feligrés con la necesidad de la confesión? Porque generalmente en la peregrinación había un día antes para el confesionario. ¿Cómo se maneja el que quiere confesarse con usted, padre? Bueno, actualmente, bueno, puede encontrarme en la parroquia o llamarme por teléfono, por WhatsApp, como para establecer día y hora. En realidad no hemos establecido, algunas parroquias lo han hecho, tener un día y un horario de confesiones, pero la persona que lo desea hacer puede contactarse conmigo y bueno, y vemos y se también, organizan. Organizan porque no se puede hacer lugares cerrados, tiene un mendigo abierto con bastante distancia y con los protocolos, por supuesto, para evitar cualquier contagio. Claro. Yo estoy dispuesto, incluso me pueden ubicar más fácil por el teléfono, por WhatsApp. Claro, claro. Bueno, qué importante, porque el otro día en las noticias vimos al Papa Francisco, donde esa masiva reunión de fieles se hizo al aire libre y había bastante cumpliendo con todos los reglamentos, y que realmente el cristiano, el católico, se sentía muy feliz de eso, ¿no es cierto? Exacto. ¿Eso va a llegar acá? Yo ¿no pienso, tienen todavía ustedes? No, no tenemos todavía mucha posibilidad. Bueno, me pasa que, por ejemplo, lo que anteriormente había surgido era que, de acuerdo a lo establecido a nivel nación, que eran la capacidad de 10 personas para las misas, cuando en realidad tenemos un espacio muy amplio que se podría guardar el protocolo de 1.5 metros hasta 2 entre las personas y tener más de 40 personas. Pero bueno, son de esas cosas que se establecen de esa manera y bueno. Todo lleva su tiempo, lleva padre, su tiempo, sus límites, sus posibilidades. Sí, la idiosincrasia, también el lugar, la capacidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Y después, bueno, la disponibilidad de cada uno, qué entiende, qué se entiende por más posibilidad de contagio. Ah. Bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos y no vamos a ir en contra de las autoridades civiles y le proponemos, decimos qué es lo que nos parece más conveniente, pero bueno, después, bueno, cada uno tiene su lugar y su definición, ¿no? Claro. El tema de las velas, ¿cómo se manejan? Si se hace un recorrido, la gente desde sus hogares o en este circuito, ¿no?, que ustedes van a elegir, ¿pueden ir acompañando una vela, la familia? ¿Cómo se están organizando? Porque eso también era muy importante, ¿no? Las mil luces. Las mil luces, sí, sí. Las mil luces, la idea no es concentrar la gente en la plaza como normalmente se hace, sino hacerlo, digamos, con la Mater en un móvil. Ahí está. Entonces, indicar más o menos ver el recorrido que se va a armar, eso todavía no lo hemos definido. Y que cada familia salga a la vereda con una vela, digamos, como el símbolo de la luz de Cristo. Exactamente. Y que obviamente de esa manera no nos salimos de lo que es el protocolo. Claro, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de poderlo hacer como se hacía siempre, de rodear la plaza. Pero bueno, lo vemos como algo posible y positivo, sin duda. Como decía bien el padre recién, todo lo que significa hoy el tema de la fe, es increíble cómo la gente sale para ver la imagen de la Virgen. Claro, la necesidad, porque, claro, ¿no? Es algo
que pega muy fuerte, encala muy hondo en este momento lo que es la espiritualidad, ¿no es cierto? Y yo creo que los que tenemos un poco esta fe tosuda y recia, como decía el padre Kennedy, realmente es lo que nos sostiene, claro. Es lo que nos hace entender de que, como dice la famosa frase, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces le estamos buscando la vuelta para que la peregrinación no sea, digamos, algo que lo pasamos muy superficial, todo lo contrario, a través una de la... Una entrega, ¿no? Una gran entrega, claro, espiritual. Es decir, conquistar lo que no podemos hacer caminando, es decir, conquistar a través de la oración, claro, y de la intensificación de todo lo que significa la peregrinación, hacerlo en forma virtual, desde nuestros hogares. No, exactamente, y ahí se va a ver también, el padre creo que va a coincidir conmigo, la gran fuerza del amor de la Mater para estar, para no dejarnos de fallecer, para no perder esa fe que tiene que ser inquebrantable, porque no... Hay gente que dice, no, pero Dios, ¿por qué hace? Dios es tan misericordioso que Dios nos cuida. Entonces, la Madre de Dios también es ese amor, esa protección y saber que no estamos solos. Exacto. Incluso ya en el Antiguo Testamento aparece, diríamos, esta misericordia y esta ternura de Dios. Exactamente. Incluso utiliza expresiones como una gallina clueca que le da el calor a los polluelos y los cuida, así también nos quiere dar a nosotros el calor, el cuidado, el alimento, pero también enseñarnos a buscar la comida de cada día, como el pollito, ¿no? Le enseña a escarbar, a buscar los bichitos y a defenderse de los problemas que vienen de afuera. Entonces, y necesitamos de todo esto, necesitamos de este cariño. Por eso, cuando para ello utilizamos la expresión distanciamiento social, a mí me parece, y yo me tomo de un científico como es Facundo Manes, para poder decir, bueno, no distanciamiento social, distanciamiento físico para no contagiarnos, nada más, pero nada desde más. El corazón, claro, desde claro. Nuestra actitud profunda de vida, estar más cercanos que nunca y sentir la presencia de Dios al lado nuestro, aunque no nos podamos reunir como comunidad, que sería lo más lógico, y abrazarnos y cantar y alabar a Dios juntos, no tendremos que hacerlo en soledad por esta circunstancia, pero que desde el corazón estemos más que nunca cerca. Y Dios está más que nunca cerca de nosotros. Será cuestión de que nosotros le abramos el corazón para que Él pueda entrar a nuestra vida y hacer maravillas en nosotros. Exactamente. Padre, mire, yo le iba a pedir un mensaje, pero creo que esto ha redondeado todo el corolario de esta hermosa entrevista bajo la luz de la Mater que hemos tenido hoy acá en Café por Medio, con ustedes, Chiche, mi querido amigo, padre también, mi querido amigo de tantos años. Y yo les agradezco a ustedes el abrir las puertas tanto de la casa como del corazón, para que Café de por Medio también tenga este mensaje de esta peregrinación de los pueblos número 38, que era salud, salvación y esperanza. Muchísimas gracias, y también que a ustedes Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Lindy, y bueno, por supuesto que este año realmente, como bien decías vos al comienzo de la nota, esto nos traiga realmente un poner la pata al freno, como decimos en criollo, y que podamos reflexionar de cómo vamos de aquí en más a seguir viviendo, ¿no? Que podamos tener a lo mejor un cambio necesario en cada uno, en las pequeñas cosas, pero que en definitiva, seamos de las mejores. Pequeñas cosas salen las grandes cosas. Es verdad. Muchas Así gracias. Gracias a vos, Lindy. Por favor. Una pequeñísima pausa y ya volvemos.
Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Galletitas criollitas por 3 unidades, llevas 2, pagas cada una 57,50. Yerba Sinceridad por 1 kilo, llevas 2, pagas cada uno 234,90. Vinos Viñas de Balbo, botellón por 1 litro y cuarto, llevas 2, pagas cada uno 99 pesos. Aceite cocinero por 900 mililitros, llevas 2, pagas cada uno 99 pesos. Arroz molto por 1 kilo, llevas 2, pagas cada uno 59,90. Rollo de cocina esencial o marolio por 3 unidades, llevas 2, pagas cada uno 49,90. Jabón líquido AS por 400 mililitros, llevas 2, pagas cada uno 49,90. Papel higiénico 2000, 6 rollos por 80 metros, llevas 2, pagas cada uno 124,90. Toallitas femenina lina por 8 unidades, llevas 2, pagas cada una 34,90. Bolsón pañales Babisec Ultra por 17 o 18 unidades, 199 pesos. Ofertas válidas al 30 de septiembre o hasta agotar stock. En Autoservicio El Barrio cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Incorporamos tótem desinfectante. Autoservicio El Barrio, 20 años, 20 juntos. Años juntos. 20 años con precios insuperables. Insuperables. Óptica El Airet, 20 años al servicio de la visión, brindando excelente calidad y la atención que el cliente merece. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de contacto y parasol. Atendemos mutuales. Consultas al 4890-136 o al 154-544-438. Gracias por elegirnos. Óptica El Airet, 20 años al servicio de la visión, atendiendo al cliente como se lo merece. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía. Aprende inglés en forma rápida, efectiva y dinámica. Clases virtuales, apoyo escolar, preparamos para materias previas. Trabajamos con el Instituto Steve English Language Center. Desde los 8 años ya podés venir a visitarnos. Certificados por el Consejo General de Educación. Exámenes internacionales. Preparamos a alumnos de profesorado de inglés en gramática y lengua inglesa. Cursos con fines específicos para turismo y negocios. Material de estudio, clases personalizadas, precios accesibles. No abonás matrícula de inscripción. ¿Qué esperás? Vení, solo tenés que tener ganas de aprender. Jaxel Academy of English Cerrito junto a Steve English Language Center Paraná. Te esperan. Llamá, informate 3434-611-303. Profesora Evelyn. La leche materna es el mejor alimento para un niño y no tiene sustituto. Celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Dale el pecho a tu hijo. Todos juntos es mejor. Por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. AIM Electricidad te presenta la novedad: placas de yeso para revestimiento. Variedad de colores y diseños. Acércate, consultá, conocelas, observalas. Excelentes precios. Estamos en Enrique Albornoz 167. AIM Electricidad te presenta la novedad: placas de yeso para revestimiento. Sepelios La Primera.
Servicio fúnebre en Cerrito y zonas aledañas. Preparación de la ceremonia. Contención familiar, psicológica y psicopedagógica. Planes para todas las edades. Consultas médicas con descuento para los abonados. Traslados en ambulancia programados con turno. Asesoramiento profesional, jurídico, notarial. Asesoramiento de trámites en gestoría del automotor. Para su comodidad, solicite un asesor a domicilio para informarle de nuestros servicios en Cerrito, calle Santa Fe 266, teléfono fijo 489-0706, celular al 156-112-133, email laprimera@cerritodigital.com.ar, Facebook La Primera Taibo. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. Señor vecino, ante la pandemia del coronavirus, la responsabilidad individual y social son claves para resguardar lo que hemos logrado con mucho esfuerzo. Hoy más que nunca, entre todos, nos cuidamos. Junta de Defensa Civil y Municipalidad de Cerrito. Instituto de Capacitación Laboral de Hasenkamp te invita a realizar los cursos de asistente administrativo, asistente económico, asistente contable, asistente de centros de salud, asistente de farmacia. Poder hacerlo en tus tiempos libres. Duración 4 meses. Al finalizar, se entrega material impreso, certificado de aprobación y certificado analítico. Por inscripciones al 0343-156-438-383. Herman Repuestos, accesorios, cubre coches, fundas para asientos, escapes, barras, aceites, lubricantes, líquido para radiadores, faros y todos los repuestos que vos necesitás. Estamos en Uruguay 160. Teléfono 4890-587 o 4890-719. Nuestro correo, hermanrepuestos@gmail.com. Herman Repuestos. Continuamos en Café por Medio, bueno, en este bloque nos está acompañando Luz Rondán, tesista. Paso ya a saludarla. Muy buenas noches, Luz, gracias por venir, por permitirnos compartir esto tan importante que Cerrito está llevando a cabo. Muy buenas noches, Nildi, un placer como siempre venir a tu programa. Bueno, para mí es recíproco, ¿no? Porque aparte sos una persona tan capaz, tan comprometida y sobre todo con las personas de la tercera edad, ¿no? Que eso a vos creo que es tu debilidad, ¿no? Sí, la verdad que me gusta mucho. ¿No es cierto? Sí, por eso estás trabajando en la residencia gerontológica. Este año no, porque bueno, a raíz de la pandemia se iba a empezar el taller, pero a raíz de la pandemia justo mi población es la de riesgo. Es verdad. Y se me brindó la posibilidad como de elegir qué hacer y preferí cuidarlos porque la verdad tenía mucho miedo con todo esto que está pasando de que se lleguen a contagiar, a riesgo. Entonces arriesgarme por ahí no lo quise. Y la maternidad primero. Y la, sí, la maternidad primero, claro. A lo que yo voy es que vos iniciaste este mensaje tan importante para la gente de la tercera edad. Más allá de que ahora, por el tema de la pandemia, no estés, pero vos formás
parte de este mundo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Que me parecía por ahí una población que tal vez acá en Cerrito no se le estaba dando un lugar, una actividad, claro, más de las actividades físicas. Sí, sí, bueno, sí. Como mi parte va por el otro lado, mi carrera es más por lo mental, entonces como que bueno, me parecía que era importante poder brindarle alguna ayuda desde mi lugar. Claro, eso es lindo. Luz, estaban ustedes días pasados, han hecho el lanzamiento de una revista completísima que es Cerrito es Salud, ¿no? Así es. Háblanos un poquito. Bueno, la revista Cerrito es Salud está dentro del programa Crecer en Salud, uh-huh, del área municipal. Ya se venía trabajando en el programa en las distintas aristas que tiene. Y bueno, este año por ahí está un poco parado el tema. Y las personas adultas, como yo decía anteriormente, con todo este tema, por ahí son las que más han sufrido esto del aislamiento, de poder quedarse en su casa, de cuidar su salud. Entonces me parecía que para ese tipo de población necesitábamos algo. Y bueno, entonces fui con la propuesta de brindar una revista, como por ahí incluyendo los ejes del programa, con diversas actividades. Claro. Y muchas actividades para entrenar la mente. Qué porque bueno, el encierro por ahí es lo que más deprime a las personas, claro, de no tener por ahí contacto con sus hijos que viven afuera, o no poder juntarse con los amigos, digamos, por ahí, y todo lo que está pasando también deprime mucho. Sí. Entonces me parecía que era importante por ahí poder brindar una posibilidad de que las personas adultas o la población de riesgo se pueda distraer y pueda ejercitarse en su casa. Qué bueno. Luz, hay un grupo conformado, hay una coordinación. Sabemos que va dirigido a la tercera edad, pero es para la residencia, es para toda la población de esa edad. La verdad que la revista, digamos, se pensó para las personas adultas de 55 años en adelante, uh-huh, y personas que por ahí sean población de riesgo. También. Que tengan que mantenerse aisladas, digamos, sí, sí. Para, digamos, la población en general de Cerrito. Uh-huh. La revista se repartió a la residencia. También se repartió en los centros de jubilados y quedó también en la municipalidad para que cualquier persona que quiera acceder a la revista la pueda buscar. La revista es gratuita. ¡Qué bueno! Y la conforman los cuatro ejes del programa. Claro. Tiene actividades físicas destinadas a la tercera edad. ¡Mira qué bueno! Con ejercicios sencillos y simples. Sí. Tiene también información sobre el tabaquismo, que también a raíz de todo esto es un desencadenante bastante fuerte, sí, en estos meses de pandemia. Y el consumo de sodio. También. Claro. Entonces tiene recetas con bajo consumo de sodio, sencillas, fáciles, uh-huh, y económicas para que las personas la puedan realizar en su hogar. Son lecciones de vida para acompañar y sobrellevar todo esto, ¿no? Porque también hay que, como decías vos, el tema del tabaco, el tema del exceso de sodio, el alcohol, sí, en algunas personas, bueno, dentro de las reacciones, la baja de defensas acompañada de las depresiones, o sea, del insomnio, sí, de bulimia y anorexia, porque no solamente en la juventud pues se produce esto, porque son situaciones límite, ¿no? La ansiedad también. Claro, la ansiedad también, cómo no. Es un tema, o sea, uh-huh, la verdad que me parece a mí que a raíz de toda esta pandemia se van a desencadenar un montón de enfermedades, uh-huh, o se van, digamos, a potenciar las, claro, enfermedades psicológicas, y bueno, de alguna manera desde nuestro lugar por ahí del programa hay que intentar apaciguarla. Claro, eso también, qué buena idea que han tenido, ¿no? La verdad que está buena, aparte del grupo, las distintas personas que conforman otro grupo de, sí, trabajo se prendieron a la idea, por qué bueno, en su lugar, eso estuvo bueno. Bueno, yo te felicito. Bueno, muchas gracias. Te felicito el ser la promotora de esto, porque eso dice mucho del compromiso que vos tenés con la gente. La verdad que yo sentía que la gente del taller como que le tenía que brindar algo a la gente que iba a mi, claro, taller. Nosotros, claro, tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, ellos me escribían y bueno, seguimos en contacto, pero yo necesitaba como por ahí brindarles algo de lo que le brindaba en el taller. Claro, claro. Entonces, claro, me pareció que esta idea estaba por ahí accesible y buena, y bueno, gracias a Dios gustó. ¿Y qué reacción tuvieron los residentes cuando recibieron la revista? La verdad que bastante bien, digamos, sí, tan contentos, tan contento. Sí, re bien. Es una opción nueva, digamos, van a poder ejercitarse, los ejercicios que ellos quieran y puedan realizar, porque por ahí no a todos les gusta lo mismo, entonces, claro, es una revista con ejercicios sencillos que puede realizar cualquier persona que no haya asistido al taller, que, claro, eso es importante, porque por ahí, claro, cuando dice una revista con ejercicios cognitivos,
por ahí se piensa que tienen que tener un cierto conocimiento y no, son ejercicios fáciles, digamos. Qué bueno es que las personas la hayan recibido y pensar, calculo yo en su interior, nos tuvieron en cuenta, nos tienen en cuenta, ¿no? Eso también es importante. Eso también es importante, ¿cierto? Sí, sí. Y la revista tiene muchas frases motivadoras. ¡Ah, qué bueno! Que está bueno por ahí porque uno, con todo esto, por ahí no se levanta de los mejores ánimos. Sí. Y por ahí leer algo o escuchar algo, y no siempre esas noticias tristes que opacan por ahí el día, está bueno. Entonces, sí, como que la revista está bastante completa en ese sentido. Así que, bueno, la residencia tiene, los centros de jubilados provinciales y nacionales también, uh-huh, en la municipalidad, y el también que puede acercarse y... Me había olvidado que están, hay 5 panaderías que están adheridas al programa Crecer en Salud, que también en esas panaderías se dejó la revista. Ah, bueno. Para la distribución. Pero, muy buena idea, y yo quiero felicitarte a vos en primer lugar por ser... la creadora de esta iniciativa tan importante hoy, y que hablemos en tiempos de pandemia donde a veces nos sentimos olvidados o no, como decías vos, no poder estar cerca de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestras actividades, que ha cambiado todo. Sí. Qué bueno, una ayuda, ¿no? Y accesible, el sentirse, bueno, la tengo, a ver qué puedo compartirla. Claro, ¿no? Es para realizar en familia. Claro. Y además, por ahí las personas adultas no todas manejan la tecnología. Entonces, por ahí el formato papel, incluso por ejemplo a mí, me resulta mucho más fácil el formato papel, uno está acostumbrado. Claro. Viene por ahí de otra escuela del papel, que es más algo mucho mejor que tal vez hacer ejercicios en forma digital. Es cierto. Porque el deterioro de la vista, por ahí la hora en los que realizas ejercicios y demás. Entonces, por ahí el formato papel es más accesible para todos. Claro, y va a ser un gran cambio, Luz. La verdad que se está pensando también realizar el próximo número incluyendo a la familia. Ah, mira, con bueno, diversas secciones, ajá, y que también puedan compartir los miembros de la misma casa actividades y juegos en familia. Así que bueno, yo quiero felicitarte. Muchísimas. Esto va a ir creciendo, Luz, te mereces, porque reitero, Luz Rondán tiene una creatividad que sorprende por la juventud que tiene. Pero es admirable a dónde ella ha llevado este enfoque. Así que yo quiero agradecerte el hecho de querer compartir en este bloque en Café de por Medio algo tan importante para la sociedad y en este caso para la tercera edad, Luz. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Nili, por tenernos en cuenta, por promocionar la revista y por siempre estar presente con nosotros. A vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nili. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Carpintería Herline, de Javier Herline. Todo en amoblamientos para el hogar. Alacenas, bajomesadas, desayunadores, juegos de comedor y aberturas. Hechos con la mejor calidad en maderas. Carpintería Herline, teléfono 0343-4971-093. Celular 0343-156-211-073. Aldea Santa María, Entre Ríos. Peluarte Shalom, peluquería y salón de belleza, todo en un solo lugar. Cortes unisex, coloración, mechas, nutriciones, tratamientos, botox, hidrobrushing, shock queratínico, shock nutritivo y todo lo que necesitas en tratamientos capilares y para que luzcas bronceada todo el año. Contamos con cama solar. Comunicate 343-50-66-14-1. Te atenderá Gladys. En Mujer y Estética, el espacio ideal. Tratamientos completos con aparatología facial y corporal, masajes, depilación, belleza de manos, esmaltado, maquillaje, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado y tinte de pestañas. Comunicate al 343-5405-541 y Laura te atenderá. Peluarte Shalom, peluquería y salón de belleza, todo en un solo lugar. Llegó el momento, la hora musical en Café de por Medio. Y hoy, para ustedes, Bubi Marchioli. Palito Ortega. Palito Ortega.
chica como tú, que vive simplemente, que quiere de verdad las cosas que yo quiero, un contexto como yo, precisa exactamente una chica como tú, porque eres diferente. Como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente, un mujer como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, oh, bonito, un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, definitivamente. Y me da el gusto de cantar con Palito, ¿eh? Espero que les guste. Solo estoy... Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Doctor Darío Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Atiende de lunes a viernes en Clínica Cerrito, Avenida Racedo 464, teléfono 4890-041 o al celular 343-611-197. Atiende todas las obras sociales. Doctor Darío Roque Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Herrajes San Martín, herrajes para obras y muebles, cerraduras todos los modelos, manijas, manijones en acero inoxidable, números para domicilios, herrajes forjados, coloniales, buzones para cartas, reflectores LED, ferretería, cinta para sillones, barrales para cortinas, bisagras, perchas, insumos de electricidad para su hogar y su industria, pasadores, ruedas, plafones, apliques, sensores de movimiento, focos, dicroicas, tubos LED, tubos fluorescentes, aberturas en aluminios, Herrero y Módena, placas, marco de aluminio, manijas y tiradores para muebles, pinturas Novopaint, membranas, barnices, sintéticos, pintura en aerosol, cola sintética para carpinteros, ventas por mayor y menor, Herrajes San Martín, General Paz 281, teléfono 3434-050-038, Cerrito, Entre Ríos. Bien, ha llegado la hora de la despedida, realmente y de corazón. Espero que sea de su agrado este programa. Nos despedimos desde aquí, desde Café de por Medio. Hasta la próxima.